frases de boxeo. Desde Caracas, Venezuela, su amigo Simón Piña. Reapareció el rompecorazones Brandon Figueroa, peleador espectacular que ya dejó la división de los supergallos y ahora está en la división de los plumas. Se enfrenta a otro, o se enfrentó a otro, a Carlos Castro, que también militó en la división de los supergallos, entre los buenos, y ahora subió a la división de los plumas. Los dos le está costando amarrarse tanto los cinturones para rebajar. Lo cierto es que ahora dieron una buena pelea. Figueroa cazándolo, empezó poco a poco, estudiando a su rival. Castro con velocidad le ganó los dos primeros rounds, pero Figueroa en el tercero lo agarró con su golpe letal, el gancho al hígado, y le dio una andanada de golpes que parecía que podían parar la pelea, pero la campana vino en auxilio de Castro y el referee Mark Nelson pues no detuvo la pelea. Los otros dos rounds, cuarto y quinto, Castro estuvo boxeando a Figueroa. Figueroa descansó del esfuerzo del tercero, pero en el sexto lo volvió a enganchar y le hizo lo mismo, lo recostó de las cuerdas y lo bombardeó. Aquí sí, el referee Mark Nelson detuvo el combate. Ahora bueno, a Figueroa le queda retar al campeón de la división de los plumas e intentar una otra corona mundial. Es un gran peleador este Figueroa y creemos que va a lograr su objetivo de coronarse en las 126 libras. Vamos a ver qué pasa con este peleador el resto del año. Un saludo.